thank uh... Muy buenas tardes, noches, queridas amigas y amigos que se conectan a Netas y Shaya, nuestro café de todos los jueves, para platicar a gusto, tomarnos un café y disfrutar muchísimo de un invitado siempre nuevo. En este caso, tenemos a Neto Guerra, Ananda y Shaya, Neto en las Netas. Bienvenido, querido. Muchas gracias por la invitación. Me agarraste de sorpresa, me invitaste apenas hace dos días y yo dije, wow, qué bonito, yo te <laughs> escucho y me encanta tu programa. Bueno, su programa no es tu programa, es su programa, me encanta y bueno, es un honor estar aquí contigo. Ay, sí, claro que sí, gracias por aceptar. Eh, a veces se rastrea, ¿no? A ver quién puede ser el invitado ideal para un jueves especial y por supuesto con este... Inicio de luna nueva con este, esta semana tan importante donde la risa es un elemento fundamental para nosotros poder sobrevivir. ¿Quién mejor que tú para explayarte en este tema de cómo sanarte con la risa? Bienvenida, bienvenido a todo aquel que se está conectando netas y shayes Estamos aquí en este café virtual. Comenzamos. Canta esta tarde de jueves noche para algunos, quizá, porque es verdad, Neto, es verdad, Ananda, eh, el no hacer propiedad privada absolutamente nada nos libera de muchísimas cosas, de muchísima carga. Mi programa, mi maestro, mi, mi casa, mis. Cuando en realidad eh, todo es nuestro, ¿no? Como los mayas, ¿no? No hay este sentido de el mío y yo en el euskera, ¿no? Entonces, pues estamos en este espacio nuestro, como buenos y ¿no? Que eso es de, de todos. Y, este, y pues, de tu vida y de tus quehaceres, tengo una plataforma y algo muy identificado, es la alegría, la risa, como elemento fundamental que ha transformado y le has transformado la vida a muchos seres humanos. Ananda, Qué buen nombre te pusieron porque pues lo portas perfecto, ¿no? Que, cuéntale a la gente que nos escucha: no todos son ascendedores, practicantes de la ascensión. Eh, es un, un programa abierto al público. Ananda es un nombre en sástrico, pero ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué porta tu ser con este, con este nombre eh, donde el universo se congratula en, en, en alinearse para ti cada vez que lo mencionamos? Cuéntanos, Ananda. Cuando no tengo pensamientos, cuando hago mi práctica de ascensión, soy el Dios feliz. <laughs> cuando no hago mi práctica, soy el logro feliz. No, no. Hablando en serio, soy, soy el Dios feliz, soy el Dios del éxtasis, el Dios de la felicidad espiritual y el Dios de la felicidad mística. eso es el nombre de Ana. Y se formó la gozadera, diría. ¿no? Pura, pura gozadera. Sí. gente de zona. Sí, pues claro, qué, qué, qué rico gozo. Y, y dijiste algo, pues también está la otra, o sea, la otra parte, está la contraparte del logro, o sea, la porta uno, ¿no? Siempre hay una sombra que está ahí, pero uh -huh. lo bonito es trascender absolutamente esta dualidad o abrazarla más bien. Y, uh -huh. y sí, la alegría que está siendo una invitación para nosotros poder transitar en. En la vida se nos ha olvidado, hay mucha desolación, hay mucho desasosiego, poco júbilo. Y cuéntanos qué, qué herramientas, cómo fue tu infancia, eh, dónde empiezas a, a encarrilarte en el, en el tema de la risa y del gozo, en, 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 en términos de práctica, de hacerte consciente que es una herramienta que puede cambiar vidas. Yo no sabía del yoga de la risa y no me quiero adelantar hasta el futuro, pero sí lo que te puedo decir es que tuve la fortuna de, de vivir una niñez muy feliz, muy feliz. O sea, yo yo he escuchado a personas decir que en mi, mi infancia no tuve infancia, que no pude jugar y que me la quitaron, que tuve que hacerme cargo de mis hermanos. A mí no me tocó nada de eso. Bendito Dios, todo fue muy mucho de juego porque fui el último. De, tres, de somos tres hermanos y fui el más chiquiado porque ya era el pilón y todos me, me cuidaban, pues, y me dejaron muy libre. Es, esa es una gran ventaja, mucha ventaja, porque veo a mi hermano mayor, que me lleva 15 años, y veo cómo mi mamá lo sobreprotegió, uh -huh. Por ser el primero, o sea, es típico cuando eres papá, tú lo sabes, ¿no? Al primero es el que, ay, ¿no quieres que, que le vaya a pasar algo? Y estás ahí bien, bien atento, ¿verdad? ¿eh? Mm -hmm. Y luego mi hermana, que es cinco años mayor, también un poquito o, o, o un poco menos protegida, pero al fin y al cabo protegida, ¿no? O sea, es la única mujer y todo ese rollo. Y llega, llega este, este niño. Este colibrí que no era planeado tenía 40 años mi mamá y dice que hago qué hago lo tengo no lo tengo entonces este Ay. decidió tenerme y cuando me tiene creo que gracias a que mi papá se divorciaron mi mamá se enfocó tanto en, en la tienda de ropa ya tenía tiendas de ropa se enfocó tanto en el trabajo que a mí me dejaron muy libre y dentro de esa libertad, yo me la pasaba jugando todo el día. Yo nada más hacía la tarea y menos de una hora lo hacía y las ocho horas restantes puro jugar. Mm. Entonces, entonces, como la profesión de un niño es jugar, yo hice la profesión a la perfección porque tuve la libertad de mis padres para yo jugar con mis primos y con mis amigos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando crezco como cualquier ser condicionado, me caso y empiezo con las responsabilidades, negocio propio y empiezo a creerme la que, que debo de ser adulto y que debo de cumplir con ciertos roles y establecidos por la cultura y la familia y todo ese rollo de la Matrix Ajá. y empiezo empiezo a dejar mi naturaleza, empiezo a dejar mi juego, empiezo a sacrificar todo eso por el trabajo principalmente. Entonces Llega a mí un gran maestro que se llama Sufrimiento. Uh -huh. sí, Dirías no? si y darte al maestro Acosta. El maestro Acosta. Uh -huh. Llega a mí la enfermedad, llegan a mí los accidentes, llegan a mí la, las broncas de pareja, llegan a mí muchas situaciones muy adversas que me hacen volver a repensar mi vida. Y, de, y decir, a ver... Neto, porque yo no era Ananda en aquel tiempo, yo, yo me hablaba de neto, entonces... A ver, neto. A neto. ¿qué, ¿Qué onda contigo? O sea, ¿a qué le has dado prioridad? ¿Al trabajo? ¿Te ha hecho feliz? No. O sea, en exceso no. O sea, me encanta trabajar. Yo actualmente trabajo y, y lo hago con mucho amor, pero lo hago en forma balanceada ahora, ahora, antes no. Antes no. era como 12 o 13 horas al día trabajando en páginas web. Yo hacía páginas web. Y Ajá. tuvimos hasta mil clientes, o sea, tenemos mucho trabajo. Antes no había Facebook, entonces todos querían su página web, entonces tenemos muchos clientes. Tenía una empresa de tres empleados que me ayudaban a hacer las páginas y todo el rollo, pero no tenía tiempo. Era un esclavo del trabajo. Mm. Un esclavo, porque no nomás es hacer la página, es hacerte cargo de configurar las cuentas de correo electrónico, enseñarles cómo usar el correo electrónico. Y entonces en ese en ese trayecto pues había empresas que tenían hasta 100 correos electrónicos y todos los días había fallas en los correos y ya estaba vuelto loco, estaba mucho estrés, cortisol era uh -huh. mi, mi principal uh -huh. mi principal hormona que uh -huh. tenía el cuerpo era cortisol, que para los que no sepan qué es cortisol es la hormona del estrés. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo yo estaba sumergido en en la enfermedad estaba sumergido en el ego, estaba sumergido en el sufrimiento, esa era, era la situación, entonces después de 10 años de tener Componer, 10 años de trabajar y como, como dirían por ahí, buscar la felicidad en una zanahoria, ahí la estaba buscando, por muchos años hasta que llega a mí un, un, un dolor en el pecho y, y te digo problemas de pareja, fueron muchas cosas que se me juntaron y es cuando dije, no voy a decir la mala palabra, pero dije a la tiznada, Puedes decir, ya puedes decir No, puedes decir, nadie no, no. no a, a la nada, dije, a la nada con lindo? todo eso. O sea, vendí la empresa con puneda a mis a mis freelance que me ayudaron por 10 años, los más con los que más este tuve confianza, se los vendí la empresa y con el dinero, fíjate, con el dinero que que, que gané terminé de pagar mi maestría y ya. Mm. Porque ya se ve aparecido esta metodología en tu vida, sí. ya la estabas practicando, o sea, sí. ya fue como, o sea, pasaron las situaciones abruptas, sí. llega una práctica amable a tu vida y fue directo. Sí. Ah. Y, y, y no nomás llega llega la ascensión, llega también el yoga de la risa. El yoga okay. de la risa lo aprendí hace como 15 años, entonces el, mm. el, el, el yoga de la risa llegó antes que la ascensión. Yo llevo practicando 10 años la ascensión, entonces como 5 años antes voy a Monterrey y me encanta a mí ir a talleres, o sea, yo soy mucho de ir a talleres de ángeles y así, ¿no? Entonces me entero por una amiga que iba a ver un taller de yoga de la risa. Entonces yo llego a, a, a ese taller de yoga de la risa totalmente inocente porque no sabía que era eso y después de una hora dije, esto es lo mío. Oh. O sea, yo en ese momento, es de cuenta que mi niño interior me dijo, hasta que te das permiso, hasta uh -huh. que me das permiso de, de volver a ser como niño, de volver a jugar, de volver a reír. Y yo dije, esto uh -huh. es lo mío. Y decidí volverme facilitador certificado. Yo a la risa, entonces estudié y todo el rollo. Y ya lo hice profesionalmente. Y cada vez que iba a la maestría, yo le decía, ya, ya. Me dejas ya dar el yoga de la risa aquí en el retiro. Uh -huh. Y me decía, "Sí, déjame consult consultarlo con Maharishi", siempre me decía. Y luego me decía, "Sí, sí, sí puede. Entonces ya uh -huh. ya incluso ni tenía que decirles. Cada uh -huh. vez que iba a maestría me decían, "Ya, tal fecha es para ti este el yoga de la risa." Entonces, para mí compartir el yoga de la risa se ha vuelto parte de mi de mi función en la vida porque el yoga de la risa es darte permiso de ser como niño otra vez. Eso es, eso es. Y, y, y en la palabra, en la frase, date permiso, está la clave. Sí. Si no nos damos permiso, vamos a, a vivir así el yoga de la risa con cara de, de adulto, de, ay, qué ridículo, esto no me gusta, debería estar trabajando. Pero si te das permiso de ser como niño solo una hora, vas a darte uh -huh. cuenta de que el niño es el que te da la felicidad y la salud. El niño interior está ahí listo para jugar. Nomás necesita que tú como adulto le des permiso. Entonces eso es esa es mi historia en pocas palabras. No sé si ya ya tengo necesidad de cambiar al otro bloque porque me dices que está es No, estás perfecto. Tenemos todavía minutos para echar el café neteando, platicando a gusto y tocaste un punto muy importante. Llega un momento de nuestra vida donde nos empezamos a tomar la vida en serio. Hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que recuerda perfectamente cuando estaba en la tina de su casa, ella jugando con sus barquitos, sus muñequitos y de pronto una voz de su cabeza le dijo: ¿qué haces, no? O sea, ya, 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 esto es de niños, esto es ya ridículo, esto ya no se debe de hacer. Así que agarró sus cosas, todos sus juguetitos y los echó esa misma tarde a la basura. Otros, capaz que fue muy muy sutil o muy silencioso ese tránsito, ¿no? De pasar a, ¿no? De, de, del niño gozoso, de, de, de verdad aprovechar la vida al máximo llegando a las 10 de la noche con los pies todos cochinos, nada más a tallárselos y a meterse a la cama, en un punto donde, claro, porque además se empiezan a adquirir estas responsabilidades, o sea, realmente empieza así de tienes, tienes que hacer la tarea, tienes que ser responsable, tienes... Entonces, en algún momento lo agarramos y si sí, queremos ser parte de esta sociedad y de un sistema, lo agarramos como forma de vida y dejamos y nos despojamos de lo esencial, del, del, del gozo, del sin tiempo, de, del placer, de algo que, que además eh, quita cualquier problema en la vida cuando uno está completamente en un juego, ¿no? Entonces, pues no importa en qué momento, para la gente que nos escucha, no importa en qué momento de nuestra vida. Lo dejamos, ¿no? este, Por creernos que, y querer ser adultos y querer, ¿no? este, Ser personas que pertenecían a una sociedad donde había que aprovechar el tiempo haciendo, creando con responsabilidades. No importa en qué momento, lo, lo que acabas de decir, ese nene siempre ha estado esperando por nosotros. O sea, ese nene que de pronto toca, esa niña, esa eh, niño, niña o niño, que, que de pronto está pidiéndonos, hacía gritos de volver a ser atendida y que luego, pues, claro, nos volcamos a otras responsabilidades, a ser papás. Yo no soy mamá, pero sí he sido muy protectora de todos. O sea, yo me preocupo que, que todos estén bien, que, o sea, hay una, una necesidad de volcar ese amor hacia algún lugar, ¿no? Se proyecta afuera ese, ese amor, esa preocupación y es más fácil ser mamá o ser papá o ser adulto cuidando a otros, que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Neto, no, no a nada. O sea, sí. nos abandonamos por completo y no nos damos ese permiso de, de atendernos, ni siquiera de vernos, ¿no? este mío que quiere volver a, al juego, ¿no? Y, y ese tema que, que acabas de decir de la codependencia es un tema muy padre. Que un día, si me dejas compartirlo, mm. uno de mis maestros me dio un ejercicio para empezar a trabajar la codependencia. Y si te late, te lo puedo compartir ahora a ti, a, te, a tu audiencia. Sí, claro, ¿Sí? claro. Es, es... Mi niño, este programa es tuyo. Así tu tú lo tú lo habla, vale. interrumpe, más lo que va. se te hinche la gana. Baba, mira, <laughs> este ejercicio es un ejercicio que, que me dijo... Me enseñó mi maestro de gestal, de, de psicoterapia, cuando estaba atorado con una codependencia grande que tenía para, para con todos. O sea, yo soy mucho de servir, de, de atender, como tú lo acabas de decir, de estar siempre hacia afuera. Y, y el, el detalle que tuve grande fue con mi hijo Matías. Mi hijo Matías en aquel tiempo tenía 10 años y estaba muy gordito. Y, y yo empecé a regañarlo porque decía, a ver Matías, ponte a hacer ejercicio, no, no veas tanta tele y no comas cochinadas, o sea, le gustaba mucho, pues tú sabes, la comida chatar. Entonces, como estaba gordito, yo lo empecé a, a ofender porque yo en aquel tiempo era así y me sentía mal, me sentía con culpa de estar diciéndole esas cosas. Entonces... Eh, yo no sabía qué era la codependencia, pero cuando fui con mi maestro me explicó que la codependencia es creerte responsable de la felicidad de otros. Entonces, yo era un codependiente y sigo siendo codependiente cuando no estoy consciente, cuando no estoy alerta. Y, y en aquel tiempo, cuando fui con mi maestro, me hizo escribir en una cartulina, ¿por qué crees tú? que eres el responsable de su peso ideal, ¿no? De por qué debes de decirle que haga ejercicio y por qué debes de decirle que deje de comer cochinadas. Escribe ahí en una cartulina el porqué. Y me acuerdo que escribí porque soy su papá, porque soy más sabio, porque, porque sé lo que es mejor para él. Y luego, ya que lo escribí Grandote, me lo hizo poner en la pared y me dijo, léelo. Y me dijo, ¿qué observas? Y en aquel tiempo no quise reconocerlo, pero lo que observé es un ego gigantesco. Uh. Un ego gigantesco. ¿Cómo que, que soy su papá? ¿Soy más sabio que él? Mm. Y que, porque, o sea, puro ego así, ¿no? Pero en aquel tiempo no me cayó el 20. Dije, no, no sé, Paco, no, no sé. Simplemente no, no sé. Este ejercicio no lo entiendo. <laughs> Pero el ejercicio que me puso a hacer después fue maravilloso y es el ejercicio que, que les invito a los que están escuchando este video que lo hagan porque es un ejercicio fantástico. Me hizo hacer una línea de vida, yayanti uh -huh. Y en esa línea de vida yo tenía 30 años, 35. Entonces, me hizo poner cuatro rayitas. La primera rayita a los 10 años, la segunda a los 20, la tercera a los 30 y la última a 35. Y me dijo, escribe en la parte de arriba de esa línea de vida los eventos más bonitos que te han sucedido alrededor de los 10, 20, 30 y 35 años. Entonces yo pensé alrededor de los 10, mi piñata. Hay una piñata que recuerdo mucho a los ocho años que estuvo genial, entonces puse piñata. Y así puse las cosas más bonitas que me han sucedido alrededor de esos años. Y ya terminé y me dice, ok, ahora toca que escribas en la parte de abajo de esa línea de vida los eventos más difíciles. Los eventos más traumáticos, los más, más feos que has pasado en tu vida. Y los, los escribí. Y me dijo, no te preocupes, no vas a compartirlo, sé honesto. Esto uh -huh. es para ti. O sea, así me dijo. Ah, ok, entonces ya puse ahí todos mis traumas, sin miedo. Uh -huh. sí, <laughs> sí, 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 qué bueno. Wow. Uh -huh. <laughs> ya que los puse, los traumas, me hace estas preguntas. Hijo de su madre. Hasta ahorita la recuerdo y... Híjole. La primera pregunta que me hizo es, ¿cuál de esas dos líneas? te ha ayudado a crecer y evolucionar para bien en todas las áreas de tu vida. ¿La de las cosas buenas o de las cosas difíciles? ¿Cuál es la que te ha ayudado a evolucionar y crecer para bien en todas las áreas de tu vida? Y yo me puse a pensar y de volada dije la de abajo. Mm. La de abajo. Y después me dijo y entonces, ¿quién eres tú para negarle la oportunidad a tu hijo de que aprenda de uno de los más grandes maestros de este mundo? El sufrimiento. Creerte responsable de la felicidad de alguien más es la forma más cobarde de evadirte de la única responsabilidad que tienes. Tú mismo. Mm. Y me puse a llorar en ese momento y me cayó el 20 y dije, ya, gracias, ya entendí, Paco, gracias. Mm. Y, y, y desde ahí lo dejé a Matías experimentar lo que quería experimentar con su forma de comer, no hacer ejercicio. ¿Y qué crees? Ahorita, claro. ahorita a los 20 años, es un hombre súper grande, súper fuerte. Ahorita está en calistenia haciendo ejercicio. Tiene un cuerpo escultural, es no manches, está con nutriólogos, casi físico-culturista, mm. es, es el hombre más sano del mundo, tiene una, fel una felicidad natural, tiene una vida hermosa. ¿Y sabes a qué se debió? A que le hicieron bullying por estar gordito, mm. a que su papá no se metió, a que dejó que experimentara por sí mismo a que no hubiera resistencia por parte de papá diciéndole no 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 no, ya no hubo resistencia fue simplemente permitir observar y hacerme cargo de mi salud de mi ejercicio todo lo que le decía que debía de hacer a hágalo usted señor póngale el ejemplo señor híjole gana sí qué qué fácil es apuntar un dedo hacia allá cuando tres dedos te está apuntando para ti hay uno para arriba entonces, ese es el ejercicio de code para liberarte de la codependencia que quería compartirles. Maravilloso, yo creo que es súper importante esto para, 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 o sea, como recordatorio en todo momento. Ayer tuve un círculo de mujeres muy, muy, muy bonito, donde compartíamos cómo estábamos y todas tienen una trayectoria. Eh, eso de un compromiso por el despertar y todas realmente están dedicadas en servicio total a los humanos. Pero curiosamente ayer coincidimos de que a veces las experiencias en las que transitamos que no son cómodas, las de, 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 de mucho movimiento emocional, de, de a lo mejor ni siquiera ya son sabes si son emociones, si es físico, porque está ahí rondando por tu cuerpo y, y, y que llega un momento que dices, chale, ya no. Ya no, ya no puedo más, no, ya, duele, ya duele, duele mucho, ¿no? Eh, hay una parte que sigue confiando, ¿no? De que si elegimos venir ¿no? como almas a, a experimentar ¿no? esta humanidad, ¿no? Sabiendo e efectivamente que no vinimos a ser los mejores humanos, o sea, yo ya entiendo perfectamente que no se trata de pulir esa parte del humano que puede ser a lo mejor mal entendida como, como algo, algo muy. o sea, alguien muy limitante, pero potencialmente el humano está habitado en, de, al, de un alma tan pura y tan. tan eh, no sé, tan divina y con altos potenciales, o, o sea, o ilimitada, ¿no? Entonces. Como almas elegimos venir a este, a, este, a este mundo, a este mundo materializado, a este planeta Tierra, y a veces transitar en él, pues no es cómodo, coño. O sea, no, no es cómodo. Y, 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 y sí podemos entender muchas cosas, o sea, comprender desde el corazón que... Si sí hay un propósito, ¿no? De pronto que, que transitemos a veces por momentos muy muy duros, porque a lo mejor eso nos permite ser más empáticos o entender y ayudar a otros que lo estén viviendo como nosotras, como nosotros. Entonces, pero si sí hay momentos que coincidimos ayer de que, pues sí, no es cómodo a veces, ¿no? Ser, ser humano no es cómodo, ¿no? Pero para todas las personas decirles que sí, sí somos almas que decidimos venir a la tierra con todo el paquete. <laughs> sí. Para, para reírnos mucho y me llama mucho la atención esto del yoga de la risa porque nunca lo he nunca lo he escuchado, es eh, sí, decir, sí lo he escuchado, pero sí. nunca lo he practicado, o sea, no alguna vez, pues no, en, un, en la India en un ashram que el maestro nos puso a hacer como sí, eso, como a reírnos así. <laughs> y así, ¿no? Pero bueno, eh, por, no sé si es eso, pero ya nos vas a, a, a contar de dónde viene el, el yoga de la risa, dónde surge, cómo se implementa, por, cómo se, porque es yoga, o sea, cuéntanos un poquito sí, dónde sí, lo sí. aprendiste. Tenemos minutos, yo sé que la audiencia te va a hacer un, una serie de preguntas en el caracol, pero danos un poquito de introducción. ¿Dónde empieza el yoga de la risa? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se le Genial. determina yoga? Qué, ¿Qué buena qué pregunta, porque... Porque creo yo que las personas que quieren comerse el chocolate, este, lo ideal es que vayan a una clase de yoga de la risa en lugar de platicar el chocolate. Pero es importante que, que hablemos del, del ámbito científico porque les va a motivar incluso más a practicar yoga de la risa. Y hay más de 10.000 clubs a lo largo y ancho del planeta Tierra. Así que pongan en Google yoga de la risa en y pongan su ciudad. Probablemente en su ciudad haya a un facilitador. Es genial, me encanta. Yo también lo hago virtual, ¿eh? por si quieren seguirme. Está Yoga a la Risa Puerto Vallarta ahí en Facebook, por si quieren seguirme. Y ahí ya yo aviso cuando hago virtuales también. ¿Dónde se originó? ¿Quién lo hizo? Se llama el doctor Kataria. Doctor uh -huh. Kataria es de la India y el señor Kataria quería hacer una buena obra por, por los hindús. Y dijo: Voy a empezar a risoterapia sé que la risa es buena entonces se puso a contar chistes en parques invitaba a las personas y mm, mm, no fue una experiencia buena sí. porque porque los chistes tienden a juzgar bueno. los chistes a veces son discriminatorios racistas y la mera verdad no no es muy agradable entonces dijo no algo más ver algo más dicen que en un momento de iluminación su esposa, que es yogi, se le ocurrió mezclar el juego, la respiración y pues principalmente los dos son factores son el juego y la respiración. Y empezaron a crear, por eso se llama yoga, porque involucra respiración también. Oh. Entonces, lo que hace el yoga de la risa es empezar a usar al juego como el maestro. Te explico. Los adultos normalmente ríen en promedio, 20 veces por día. Los niños en promedio ríen 300 veces por día. ¿Por qué? Porque los niños juegan. La mayoría de las risas que, que se genera durante un día en un niño es cuando juegan. Entonces, el doctor Cataria empezó a investigar la risa de forma científica y descubrió que el juego es el maestro es la clave entonces lo que lo que hizo en el yoga la risa es muchos de los juegos son sin hablar oh. pues muy astuto el doctor cataria porque se dio cuenta de que cuando hablamos tendemos por hábito a juzgarnos uh -huh. entonces pidió que muchos de los juegos del yoga de la risa Fueran con mímica Sin hablar voy, voy a hacer un ejemplo Nada más para que veas De cómo se haría el me río de mí mismo ¿eh? el, me, el me río de mí mismo se hace así A ver Ah Eh <laughs> Oh Ah oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Ay. Ah. Al final me beso y me abrazo, como diciéndome, y aún con tus detall detalles o detallotes, te amo, eh, te amo así como eres. Entonces, te burlas de ti mismo un ratote y te acuerdas de tus cosas, y luego ya te besas y te abrazas. Entonces, eso es un ejemplo. ¿Ves? ¡Oh, qué lindo! Es, es un juego, es un qué juego. ¡Qué loco! Es un juego, y ¿sabes qué? Como ese, hay muchos juegos, todos creados desde una base científica. Okay. Aunque usted no lo no crea. No lo crea. Ahí te va, ahí te va. Otro ejemplo. Gelatina, Ajá. gelatina. Ay, el, mi cuerpo es gelatina, lo voy a hacer parado porque si no, no voy a poder hacer. Sí. Este se llama gelatina, ¿eh? Estamos en Netas y Sharias, está Ananda enseñándonos cositas muy padres. Amigos, preparen sus preguntas en el caracol, por favor, a ver qué le van a, a, a sacar a este muchacho, a ver. La gelatina es pensar que tu cuerpo es gelatina, entonces, pues tú, Tomás, le vas a hacer así. <laughs> Ese es otro ejercicio. Y si te das cuenta, esto desde el niño, porque a todos les pido, cuando empezamos el, el yoga a la risa, les pido que cierren sus ojos y que y que recuerden una foto de, de nosotros cuando éramos de apenas seis años de edad. Uh -huh. Y luego que esa foto la convirtamos convertamos en un video y nos observemos jugando, uh -huh. riendo, gozando. Y luego les digo, ahora abran los ojos y conozcan a todos los niños de seis años. Por una hora vamos a todos ser niños de seis años. Después de la hora, después de la hora tú decides si vuelves a tomar al adulto o te quedas en niño. Y entonces es muy fácil que la gente se dé permiso de hacer todas esas payasadas cuando, cuando eres justamente un niño. Okay. Porque si les dijera, vamos a empezar a hacer este ejercicio desde el adulto, desde el adulto esto es oh, ridículo. No. Claro. Es ridículo. Uh -huh. Pero uh -huh. desde el niño es padrísimo, por fin el niño está contento, por fin uh -huh. va a jugar. Uh -huh. Entonces uh -huh. ese, ese juego de la gelatina es para liberar estrés. Uh -huh. Es como un shaking meditation. Entonces ese sacudir el cuerpo libera estrés. Entonces cada uno de los ejercicios tiene un trasfondo científico. Entonces... Es increíble. Para mí, cuando conocí a Yoga la Risa y cuando leí el manual que aquí tengo en las manos, dije: ¡Wow! Este señor se sacó un 10 porque investigó la risa a profundidad. No Madre es como que un señor X eh, eh, inventando algo X. No, no, no. Tan, tan bien hizo el señor Cataria su, su, su sistema de, de Yoga la Risa que los americanos ya le compraron la franquicia y ahora inventaron la universidad de la risa y ahora es de los estadounidenses el yoga de la risa así así de increíbles es esto. pues nos vamos entonces con esto para que la gente también opine eh, a nuestra siguiente sección el caracol y ahí vamos a saludar a todas las personas que están conectadas en estas islas vámonos a el caracol Aquí estamos en nuestra sección del caracol y tenemos a mucha gente querida, conectada a Irma Gómez. Y pregunta: Yoga de la risa, igual que yo, yo tampoco sabía, mi querida Irma, Emperatriz Fernández, gracias. Eh, a ver, dice aquí. Oh, 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 oh. Bienvenidas, buenas noches, padre. Patricia Clay, Clay, Clay o Clay, mi querida. Sati, Sati. Sati hermosa. Dice emperatriz, que nunca había pensado que soy codependiente. Azul Estrella manda unas risas y una muñequita. Eh, repite, por favor, dice Irma Gómez, repite la página de YouTube, por favor. No, no es la página de YouTube, es de Facebook, donde informo cuando hago talleres de yoga de la risa gratis online. Es, uh -huh. es Yoga de la Risa Puerto Vallarta en Facebook. Ah, perfecto. Ajá. Y de todos modos, esos datos los vamos a dar al final, pero no sé si mencionaste que hacías algunas prácticas, o sea, que tú veías a alguien también en YouTube. Que por cierto, en YouTube está Carmen, eh, que Carmen JS, dice buenas noches. Qué gran tema. Así es, mi queridísima Carmen. Qué bueno que te conectas a YouTube, ese espacio que luego lo dejamos ahí medio. Este abandonado, pero bueno, estamos aquí esta noche con Ananda y Shaya eh, pues el dios del gozo, ya dijo su nombre, gozo por aquí, gozo por acá. ¿Cómo es tu día a día? Ascender en la mañana es mi, mi prioridad antes de prender el celular, porque si prendo el celular ya me engancho con eso y se si mm. me olvida ascender. Mm. Pues ascender primero y... Pues varía mucho dependiendo del trabajo. Yo eh, junto con mi familia rentamos departamentos acá de Airbnb. Entonces a veces tenemos que recoger huéspedes, a veces hay que arreglar departamentos. Es muy variado, pero sin duda la ascensión es algo que, que sí hago. Y hago este... Me encanta ir a dejar a mi hijo. Eso es algo que también hago seguido porque voy a dejarlo todavía a la universidad. Este Y cuando salgo... Más bien, cuando dejo a mi hijo, de inmediato me voy a un lado de, de la universidad. Hay un arbolito donde pongo mi carro ahí en la sombrita. Y me pongo a ascender otra vez. Entonces, haciendo antes de, 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 de irme a hacer mis actividades y haciendo después de dejar a mi hijo. Y me encanta esto. Esto es, es algo que muchos no conocen de mí, pero lo voy a decir. Este, me encanta dar servicio a través de WhatsApp. Haz de, cuenta que, sí. haz de cuenta que hace 20 años eh, se me ocurre hacer un proyecto que se llamaba Club de Superación. Era una página web en Geocities. Nadie sabe qué es Geocities, pero les voy a explicar. Era como Blogspot. Eran páginas gratis de Yahoo cuando Yahoo era importante. <laughs> Entonces, este, yo metí una página de superación personal y... Esa página de superación personal empezó a tener muchísimas visitas porque empecé a meter PowerPoints y, y videos y otras cositas que me jalaban mucho ancho de banda. Y entonces decidí mejor meter esa página en un dominio propio, comprar un servidor dedicado y tener la oportunidad de seguir compartiendo todo lo que iba leyendo. Yo, yo leía muchos libros de Luis Gay y de superación personal. Y todos los resúmenes los iba poniendo en, esa, en ese blog, o en aquel tiempo no eran blogs, pero eran páginas, ¿no? Uh -huh. Para no hacerte el cuento largo, esa trayectoria de 20 años de estar compartiendo muchas cosas se convirtió después en un blog con muchas visitas y después un canal de YouTube con 35 mil uh -huh. suscritos actualmente. Wow. Uh -huh. y, ese, y ese canal de YouTube, el llamado a la acción de todos los videos. ...principalmente meditaciones guiadas... ...en ese canal de YouTube... ...les digo, métanse... ...al grupo de WhatsApp... ...se Ajá. llama... La, escue ...La Escuela del Perdón... Okay. ...y en ese... ...en esos tres grupos que están ahorita... Este, ...actualmente... ...yo, junto con otras personas... ...nos dedicamos a compartir... ...nuestra experiencia... ...lo que vamos este, aprendiendo o desaprendiendo... ...a lo largo del día, entonces... ...tú me preguntaste, ¿qué haces en un día... Ajá. Lo que siempre hago, siempre hago independientemente si tengo otras actividades, es ascender y dar servicio a través de WhatsApp. Uh -huh. Eso okay. es lo que. Lleva. Todas las demás cosas varían. Puede uh -huh. ser que unos días haga una experiencia de Airbnb o que atienda a un cliente de, de los departamentos o que vaya a comer con mi familia o que lo que sea. Pero lo que invariablemente nunca va a cambiar es seguir dando servicio a través, a través de WhatsApp que a su vez ese, ese audio de WhatsApp después se convierte en un video en YouTube y en un audio en, en Spotify. Okay. Entonces okay. es como una estrategia de marketing de que estoy ahora sí que compartiendo mi experiencia, dando mm. servicio y ese audio después se convierte en un video y en un audio de Spotify. Entonces eso es principal. Wow. Ya. Qué lindo, qué manera más linda de quitar tus historias personales para darle a la vida a otros. ¿no? Eh, pues sí, sí, soporte. Está Maram Design USA, mucho éxito, Maram, están haciendo cosas maravillosas ahí en Miami, les mandamos un abrazo, me encantan, dice, wow, y nosotros te adoramos. Y querido, ¿qué sanamos con la risa? O sea, san, sánate con la risa, ¿qué es lo que sanamos? Básicamente, ¿qué pasa cuando un humano empieza a tomar estas herramientas de, de ¿no? Estos ejercicios de reír y el yoga de la risa, ¿qué se sana? Ok, bueno, en mi experiencia, lo que sana... En todas las áreas, es, ¿eh? Ajá. Lo que sanas es principalmente la cara en alga. Las nalgas son serias, entonces te quitas la cara de nalga, eso es un gran avance, ¿eh? en primer Ajá. lugar. Te quitas los sueños te quitas la seriedad y empiezas a tener una actitud más juguetona. Sí. Uh -huh. y, y, y esa actitud juguetona te permite tener más amigos, okay. mejorar tus relaciones, tener más salud. Porque empiezas a generar el cóctel de la felicidad. Endorfina. <laughs> <opamá. risa> y te ríes de los errores también. Te ríes de los perros ladrando. Te ríes de todo porque empiezas a desarrollar una felicidad creada, basada en una actitud, la actitud juguetona. Entonces, ¿qué sanas? Sanas todas las áreas de tu vida. Eh, yo soy de las personas que me enfermo muy poco. Y creo yo que se debe a, a dos puntos principalmente. Pues la ascensión, y también el que elijo muy bien con quién juntarme, rodearme de personas alegres. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que, sí, efectivamente, quien inventó esta frase, y yo estoy de acuerdo con él, es nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos. Entonces, elegir bien con quién te juntas. Yo me sigo juntando con mis amigos de la secundaria. Uh -huh. Esos amigos que me hacen reír a carcajadas. Yo sigo teniendo un grupo de WhatsApp con ellos porque me hacen reír muchísimo. Y nos mandamos todos los días videos chistosos. Claro. Es pues, que reírse es la neta. La neta. Reírse es la, la neta, la neta. Fíjate que estas perritas que me han sacado canas verdes, sobre todo una chiquita que acaba de llegar, hijo de verdad, así como me ha sacado las canas verdes, me saca cada risa porque además parece elfina, una elfita ahí, y este, y, y sí, o sea, me veo riéndome, jaja, ja, ja, por, por cosas que hace así, de, es que me parece tan maravillosa, y reírse, sí es la neta, y dijiste algo que igual ayer en el Círculo de Mujeres comentamos. Hay que elegir bien con quién nos juntamos. Y eso está en to todo el tiempo, bueno, por todos lados también. Hace poco hablando con mi esposo hablábamos de eso, ¿no? De, eh, elige bien con quién te juntas. O sea, que con quién realmente nuestra vida es tan preciada que es de suma importancia espejearnos con, con gente que, que nos expande y, y eso nos aligera la carga. ¿Para qué estar con personas que, que todo el tiempo están enfocadas en la crítica, en la negatividad? Sobando temas que por sobarlos no se están resolviendo, al contrario, se les está dando mucho más energía. ¿sí? O sea, yo veo estas personas que están hablando y que si del presidente, que si no sé cuánto, que sí, si, O sea, y no quiero decir que, que, que estemos como borregos eh, aceptando cosas que no nos gustan, pero también es importante ubicar que las, las cosas que no nos gustan, pues muchas de esas también nosotros somos partícipes o responsables, o ha sido resultado de muchas cosas y muchos factores que se pueden cambiar con nuestra actitud y con nuestra alegría, repartiendo eso, congruencia, o sea, lo que decías, si quieres tú cambiar a tu hijo, pues tú muestra a tu hijo cómo no ser feliz, ¿no? Así es, así es. Y, y, y esto es tan sencillo como observar cuánto tiempo de tu vida lo destinas a la risa. A gente de risa, a videos de risa, a libros de risa, a actitud de risa, a tu niño interior que le des permiso de jugar. Es algo que yo juego mucho: es preguntarle a mi niño interior qué quieres hacer hoy. Darle permiso a mi niño interior que guíe mi día. Entonces me dice, hoy quiero jugar tenis, vámonos a jugar tenis. Hoy quiero jugar frontón, básquetbol, vámonos a jugar frontón. Y yo tengo aquí el estadio cerca. Yo le hago caso a mi niño. Mi niño quiere jugar, siempre quiere jugar. Entonces el darle permiso que te que te hable y que tú le escuches y que tú le hagas caso eso es vital es súper importante tener esa conexión con el niño interior es súper importante sí no leva, no levantarse y eh, con la inercia del día a día lo que dijiste no de de pronto nos levantamos y lo primero que agarramos es el celular y meterse en el celular es ya encarrilar o sea ya empezar a hacer cosas hacia afuera y esto que acabas de decir me parece muy valioso sentarnos para ver ¿Qué es lo que quiere nuestro, nuestro niño, nuestro ser, nuestro... Sí, que el ser es potencialmente juguetón, ¿no? O sea, la vida... <laughs> o sea, si esto es una broma, ¿no? Todo es una broma. Yo no sé en qué momento nos lo tomamos Exacto. en serio. O sea, yo sé. sí que es el sistema que, que, que se creó, se proyectó, ¿no? Las mentes uh -huh. que se proyectaron hacia afuera, de pronto hizo un sistema que pues, se ha ido como creyendo que es la única opción de vida cuando dices, no, al, al garete, o sea, yo quiero regresar a, a, a mi libertad, mencionaste varias veces, libertad, la libertad de regresar a tu niño interior a través de la risa, a través de verdad de, de, de dejarse de autocriticar, ¿no? Porque luego, luego están en esos cursos, luego, luego ahí, la gente que tome cursos de clown o de Ay, yoga sí. de la risa, que, me, que no ha sido una experiencia, pero de clown sí. Aparecen todas las voces de la cabeza de no, 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 no lo vas a hacer, o sea, no, no, no es a ser ridículo, no. Uh -huh. Y la verdad es que llegó un punto en mi vida que no me importa ser el ridículo, yo no que mucha gente de pronto se contrae, ¿no? Amigas mías también, cercanas y de todo tipo, que hoy oh, como que se contraen con, con alguien que puede ser muy hacia afuera, ¿no? O sea, hacia afuera uh -huh. me refiero a que no tiene filtros, ¿sí? Porque hay muchos filtros adentro, también mencionaste. Hay tres dedos apuntando hacia adentro, no? Entonces, el que ese, ni ese, um, sí, ese niño que, 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 que tiene miedo hacia el ridículo, o ese adulto, ese niño adulterado, por eso se dice adulto, porque se adulteró, ¿no? Uh -huh. en, entonces es el que no, no, no quiere ¿no? que haga el ridículo a alguien porque es, es, es su propio ridículo, el que no quiere ser visto, ¿viste? Y, y mmm, bueno. la clave está en darnos permiso. Esa es la clave, o sea, date permiso de ser como niño otra vez. Fíjate lo que dijo Jesús: dichosos los que son como niños, uh -huh. porque de ellos es el reino de los cielos. No dijo dichosos los niños, uh -huh. dijo dichosos los que son como niños. Uh -huh. O sea, cualquiera puede ser como niño si se da permiso. Uh -huh. Por eso hago tanto énfasis cuando empiezo un yoga de la risa en la clave está en darnos permiso tú eres el único que se puede dar permiso si no te das permiso esto lo vas a sufrir esta clase yo a la risa la vas a ver desde el adulto como lo más ridículo que hay en el mundo pero si te das permiso de tener alrededor de seis años vas a disfrutarlo como no tienes idea y las dos preguntas que hago al final de llevar a la risa son de qué te diste cuenta? Y también les pido por favor que le pregunten al niño, ¿qué necesitas de mí para ser feliz? Mm, y y esa, esa pregunta de, ¿qué necesitas de mí para ser feliz? Me encanta porque me han dado respuestas como, suelta y disfruta, deja de ser perfeccionista, suelta el control, date permiso de sentir. No te tomas las cosas en serio. Ámame. Ese me lo han dicho. Ámame. Hijo, como me hizo hasta la piel chinita cuando una de las personas que estuvo en Yoga la risa dijo: Eso es lo que me dijo mi niña interior. Me dijo: Ámame. Wow. Entonces, es tan sencillo ser feliz. Es nomás hazle caso a tu niño interior. No le hagas caso a esto. Esto sí, sí. es el ego. Y esto sí, sí. te lleva al sufrimiento. Esto es tu niño interior. Esto te lleva a la felicidad. Es así, date permiso nada más. Y te hablo a ti para escucharme, Ernesto, porque yo también me distraigo. Yo también me llego al adulto y empiezo a ponerme cara de nalga y me la tomo en serio. Pero luego me acuerdo. <laughs> más hay que darnos permiso. Y ahí es cuando vuelvo a elegir y todo se arregla. Perfecto. Pues con esto también nos quedamos, ¿no? De desconectarlo de acá para conectarnos y volvernos otra vez a conectar aquí, al corazoncito. Y vámonos a nuestra siguiente sección, Alimento para el Alma, para ver qué recomendaciones nos tienes en esta noche. Genial. Deja. Y estamos aquí, en Alimento para el Alma, que Ananda y ya estaba invitado esta noche, esta tarde, noche, ya prendí la luz amarilla. ¿Y qué recomendaciones nos tienes, querido? Tenés un montón, o sea, cuando ya vi, me estabas mandando libros, PDF, este, compártenos ¿qué, qué, qué tienes para recomendarnos. Primero, quiero empezar por la, el documental de Netflix, que ya tiene hasta segunda parte. Eh, se llama de La Pequeña Gran Granja, My Little Biggest Farm, o algo así, pero en español es La Pequeña Gran Granja. Trata, ahí está en pantalla, qué padre, qué padre. Ahí está en pantalla, es una peliculaza, mira, hasta ha ganado varios premios, ahí dice. Es, una, es un documental padrísimo. Y nomás te voy a compartir una pequeñísima parte de, de. No te voy a hacer spoiler, nomás te voy a compartir una pequeñísima parte porque te va a encantar. Okay. Se, se dedica, de, se te trata más bien de una pareja que decide comprar un rancho para poder hacer una granja con animales, con pastizales, con árboles de frutos y de muchas cosas. Grande, ¿eh? no es un ranchito, es un, muchas acres, muchos, muchos acres en Estados Unidos. Y no sabían nada. Nada, 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 nada de agricultura ni de ganadería. Nada. No tenían nada de conocimiento, entonces contratan a un experto para que los cochee. Pero se muere el compadre, le da cáncer, se muere y su, su educación se ve truncada. ¿Qué crees? Pues están en graves problemas porque empiezan las plagas, por ejemplo, de unos caracoles que se estaban comiendo los árboles de no sé qué fruta. Y los caracoles eran miles de caracoles, así subiendo por los árboles y comiéndose todas las frutas. Entonces, lo que se les ocurrió es traer a sus trabajadores, que eran como 10, a quitar uno por uno los caracoles. No, pues nunca van a acabar, porque eran acres, acres, acres. O sea, muchas, 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 muchas hectáreas mucha de, de árboles Entonces... ¿Qué no la no vas a cortar, ¿eh? O sea, digo, no, nos la vas a contar. Y... No, 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 es, es una pequeña ah. parte nomás. Okay, okay. ¿Pero qué crees que pasó? ¿Qué? Él estaba así muerto de, de la preocupación, así. Y de repente ve, ve, que una, ve que pasa un ganso, ellos tenían un, un lago y, un, y muchos, 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 muchos gansos. Ve que un ganso viene y se come un caracol. Oh. Entonces se le prende el foco. Y dice, traigan a todos los gansos para acá. Se da cuenta a partir de ese momento que no necesitas gran cosa para poder llevar una granja. Solo necesitas quedarte quieto y observar. Mm. Y se parece mucho a la enseñanza Ishay. Así es que les va a encantar. Está genial. Esta, wow, gente. lo voy a ver, lo voy a ver hoy. Okay. Gracias, dice Irma Gómez. Necesitaba escuchar esto, oír eso de darme permiso de ser como niño porque no sabes cuánto me gustaría jugar con el piano de la niña que cuido y siempre me cohibo porque mi persona mayor dice qué va a decir, qué van a decir los padres cuando me vean en las cámaras. <laughs> Ay, mi vida, no tú juega, tú agarra el piano, Muy Irma, tócalo, juega y haz todo que tienes ahí una maestra enfrente de ti. Dice Emperatriz Fernández, la práctica Ishaya me ha dado mucha felicidad, pero creo que esa yoga le pone chillito a la vida. <laughs> chilito a la vida. Chilito, chillito, <risa> chilito chilito <laughs> Le pone <laughs> De parte, no se pelean, van muy de la mano. El gozo de la yoga, la risa con, con la ascensión van de la mano. Ok. ¿Qué más nos tienes de recomendar? Bueno, esa la vamos a ver. ¿eh? Quinto elemento en los controles que técnicos sí. que está ahí resguardando, no lo había presentado y saludado pero qué lindo que nos puso ahí el, la portada Digo, Nacho no, Libre en película tú me preguntaste película, yo Nacho Libre me hace reír un montón Jack Black es de mis, de mis cómicos favoritos, entonces Nacho Libre si no la han visto, véanla está genial, con También. Jack Black okay, okay, esa ya es quedar. muy famosa ya, creo que ya la vieron todos, por eso no tiene caso que la explique Nacho okay. Libre Okay. Y, y en cuanto a, a canción, me encanta una canción que tiene que ver con el niño. No, no, una no chulada. Cada vez que la escucho me pongo a llorar porque me hace recordar ah. que, que la felicidad está en volar bajo. Esta canción es Vuele bajo de Facundo Cabral. Oh. Vuele bajo, vuela bajo de Facundo Cabral. ¿Y sabes qué es lo que más me tocó de esa canción? Que él, él no la hizo para los adultos. Esa canción se la dedicó a un señor que le dijo: este, Necesito una canción de cuna para mi hijo. Y Facundo Cabral se inspiró para hacérsela a, a, a un señor, un amigo suyo, como si fuera para su hijo. Él nunca tuvo hijos, o sí tuvo hijos, Facundo Cabral, pero se murieron en un accidente. Entonces, este, él, él tenía todo eso ese amor como que listo para expresar a través de una canción. Y cuando escuché la letra, se me hizo la piel chinita porque la letra. Habla de la felicidad está en volar bajo, la felicidad está en ser como niño, la felicidad está en volver a ser humilde. Entonces, cuando la escucho, cada vez que la escucho me pongo a llorar porque es una canción maestra, es una canción sota. Ahora terminando el programa, la vamos, digo, no la ponemos aquí porque Facebook, por los no, no, derechos de autor, no sé nos la, la quita, pero la vamos a escuchar. Qué lindas recomendaciones, muchísimas gracias, Ananda. Qué rico ¿Y la, el libro qué? Que... No me preguntaste el libro, el libro. ¿el libro. ¿el el libro. Ah, el del argentino. Sí, sí, sí. El libro sí. que quiero recomendar es un, es un libro dale, dale. que se llama Aceptología. ¿Qué Oja. onda con la aceptología? Mira, este es un señor que inventó una escuela de la felicidad en Argentina. Ya murió el señor, se llama Gerardo Schmidling. Y ahí está la Escuela de Qué la vale. Magia del Amor, perdón, vale. no se llama Escuela de la Filial, se llama Escuela de la Magia del Amor. Y ese señor Gerardo Smithling hizo un montón de libros, hizo un montón de audios para dejar como legado a la humanidad. Y esa Escuela de la Magia del Amor, uno de sus libros es este, Aceptología, que es parte de su programa de estudios, porque es un programa de estudios muy grande, la Escuela de la Magia del Amor. Pero este, este apartado de aceptología me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Hablas justamente del arte de aceptar las cosas, de aceptar la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres de los que quieren aprender a hacer maestría en rendición, este es un gran manual para aprender a hacer maestría de la rendición. Súper bueno. Los vamos. Eh, o sea, es un festín. Estas esta recomendaciones nos están llenando el alma completamente. Por eso. Que se llama Alimento para el Alma, así que ya tenemos de todo, amigas y amigos. Ya tienen de todo para elegir para hoy en la noche a darse una cercadita a todas estas buenas recomendaciones que tiene Ananda para nosotras. Y vamos a seguir gozando y exprimiéndote en magia para ver qué cosa ahí nos vas a hacer alguna chainadita para que nos pongamos más felices. Vámonos okay. a magia. Va. Listo, ya estamos en esta sección de magia que nos encanta, la chamanería, algunas cosas. Alguien dijo, no, 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 la magia es, eh, la magia verdadera es vivir aquí en este presente. Claro que sí, estamos aquí vivos, atentos a, a todo lo que esta expresión de lo divino esté mostrándonos, pero a ver. En, en términos prácticos también, ¿qué tienes para nosotros de magia? ¿Algún ejercicio, algo, algo? A ver, danos una probadita. Ya nos hiciste lo del dedo, de así vernos, o sea, vernos, y es como si nosotros fuéramos esto. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, vamos a darle a compartir, seguir compartiendo la magia de la risa, sas, sas, sas. Ok, ok. Vamos a hacer algunos ejercicios de, de yoga a la risa para poder este, pues llevar a la práctica lo que estuvimos hablando de la risa. Vamos a hacer un brainwash. Vamos a lavar nuestro cerebro. ¿Sas? Primero me ¿Sas? ves y luego me copias, ¿ok? Así se hace en yoga a la risa. Primero me ves y luego me copias. Si estás así en tu casa y quieres hacerlo también, pues hazlo. Vamos a lavar el cerebro, ¿ok? Ahí va. Ah...

Ok, vamos a meterlo, meterlo, meterlo. Ah, ah déjame Yo le voy a poner un poco de sosa. <laughs> échale, échale. No, no, no. Échale, quiera. Ha sido muriático. Déjalo bien limpio. ¿eh? Ah, <laughs> ya, ya, ya me lo volví a. Ah, ah, ah. ah. ¡Bien! Ok. <laughs> Muy bien. Ok, nuecesita, ya estás puesta. <laughs> casi lloras, casi lloras. Qué Muy chino. bien, ¿no? Oye, ¡Qué maravilla! Bueno, sí, oye, 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 así, Con sosa cáustica para que, que se limpie bien, ¿verdad? Sí, ya, sí. Ah, maravilloso amigos y amigos qué buena onda ojalá que así lo hayan hecho y que no estemos riendo porque además eso como el estadio de fútbol si lo hacemos al unísono tiene un gran impacto entonces mi querido ananda vamos a despedirte en la última sección para que te ilumines muy bien Mi querido Ananda, muchísimas gracias por haber estado en esta hora dándonos mucho gozo, mucha de tu esencia. Gracias. Te deseo buena aventura en este camino que es de los Ishayas, de gracias. todos estos seres que estamos eligiendo por y para la conciencia en servicio. Y bueno, este camino que, que es de todos, es de la conciencia, no es de nadie más. Buena aventura, sigue disfrutando tu vida querido. Te tendremos en algún otro programa para seguir profundizando con este tema tan lindo. Y gracias, gracias. Sabemos que tienes curso de mm. la ascensión este próximo fin de semana en Ciudad de México. Ah. Que la gente lo sepa o si tienen algún conocido que tenga interés en aprender las técnicas de, de ascensión de los Ishayas. Y dejamos eh, eh, tus datos para que conecten contigo para el curso de yoga de la risa y cualquier apoyo que seguramente les vas a dar con mucho, mucha alegría. Gracias querido Ananda. Nomás para aclarar, no es sí, este sí. fin de semana, es el 10, 11 y 12, de este fin de semana al otro, es, okay. es el, 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 la primera esfera y lo voy a dar junto con Dashi este, más información, pues ahí si me permites pasarte el link de, de la carta de ventas donde está toda la información de dónde va a ser y todo el rollo, pues sí, que claro. lo agreguen también en la descripción de este video, estará genial maravilloso y si no lo vamos a poner ahí en uno de los comentarios para que mm -hmm. la gente lo pueda saber mejor aún querido te abrazo desde la distancia gracias. el corazón está ahí muchísimas gracias gracias quinto elemento como siempre por todo tu apoyo todo tu servicio por ser un gran ishaya y gracias a todas las personas que se conectaron en esta noche de netas y ishayas este café virtual donde nos hacemos la vida más fácil nos vemos el próximo jueves hasta la próxima chao salud ¡Chao. ¡Chin, chin! salud ¡Ting, ting! bien bien <laughs> bien vientos huracanado ¡Oh! yeah. <laughs>